Chicos, esto es verdad. No, me voy a salir del servicio. El día de hoy hablaremos de Dog Day. Tienes 5 segundos para darle like, suscribirte si eres nuevo en el canal y sobre todo activar la campanita. Si no lo haces, tendrás pesadillas esta noche con Dog Day. Este perrito es uno de los personajes más importantes del capítulo 3 de Poppy Playtime, pero también es uno de los más tenebrosos y malditos. Dog Day nace de una línea de juguetes específica llamada los Smiling Critters. Él es el líder de todos ellos, siendo quien los guía por el buen camino, quien toma las decisiones y, por supuesto, motiva a sus demás compañeros. Su collar es un sol, lo que da a entender que está lleno de vida y es muy amigable. Características principales en los perritos, ya que les gusta socializar y jugar con las personas. Sin embargo, su nombre Dog Day es todo lo contrario con su personalidad, ya que si lo traducimos es día de perro, dando a entender que tuviste un día de mierda. En una parte del videojuego podemos ver que Dog Day está amarrado, ya que se dice que es un personaje sumamente agresivo y malo. Además, al final es llenado de poder con cientos y cientos de Smiling Critters entrando por su cuerpo y poseerlo. Algunas personas alrededor del mundo han advertido que decir Dog Day 3 veces a medianoche han escuchado ladridos de perros malditos y entonces aparece Dog Day. Otros dicen que han tenido pesadillas horribles con este perro y que además de que los persigue, les hace cosas muy perturbadoras. ¿Y tú qué piensas? ¿Que Dog Day es un lindo y amigable perrito o en realidad es un perro lleno de maldad y aterrorizante? Yo no sé qué decir, pero Dog Day me da bastante miedo. Y bueno chicos, hemos llegado a la parte divertida del video, que es crear nuestro avatar de Dog Day. Así que vamos a poner aquí en mercado Dog Day para ver qué es lo que nos aparece. ¡Wow! Miren todas esas máscaras y cabezas de Dog Day. Hay desde muy tiernas como esta que cuesta 65 Robux. A ver, me la voy a probar. Y miren, se ve súper tierno, pero la verdad es que Dog Day no es así tierno, es más aterrador, así que vamos a seguir buscando. Me encontré con este, se ve mucho más aterrador, pero no sé, no me convence del todo. Y miren chicos, he encontrado la indicada, que es el verdadero Dog Day aterrador, así que lo vamos a añadir al carrito porque cuesta tan solo 65 Robux. Ahora lo que necesitamos es el traje de Dog Day. Y este me llamó la atención porque los colores son como muy vivos. Esa es la parte de arriba y aparte ya tiene su collar de sol y todo. Así que también lo vamos a añadir al carrito. Y por último, lo último que nos faltaría. ¡Ay! Aquí está la cola de Dog Day. Cierto, esto es algo muy importante. Cuesta 120. Está un poquito carito, pero pues ni modo. Lo tenemos que comprar, así que lo vamos a añadir. Vean. ¡Qué tierno se ve la culita! Me gusta, así que vamos a añadirla. Y ahora sí, lo que nos falta es el pantalón, que es este, que cuesta tan solo 5 Robux. Es igualito a la parte de arriba, así que vamos a añadirlo al carrito. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en el carrito. Tenemos la cabeza, la parte de arriba de Dog Day, la cola y el pantalón. Son tan solo 4 objetos y vamos a gastarnos un total de 195 Robux. Ok chicos, ya estamos aquí en Brookhaven y si tú eres como yo que no tienes Robux, no te preocupes porque vamos a hacer la versión Dog Day gratuita. Así que bueno, vamos a comenzar chicos, vamos a ir aquí al buscador, pero bueno no, primero que nada me quiero quitar el cabello y ahora sí estamos así peloncitos. Y
vamos a ir aquí al sombrero y le vamos a poner Dog Day, justo así. Y pueden ver que están todos los Dog Day posibles. Hay unos tiernos, hay unos muy graciosos como este con esas orejitas súper pequeñas. Este Dog Day queda un poquito más de miedo, pero como lo queremos aterrador, vamos a usar este con sus grandes dientes afilados. Después se me ha ocurrido cambiar el color de mi avatar para que se asemeje más a Dog Day y creo que ese color le va bastante bien, o este para que se parezca más a sus orejitas. No sé qué color escoger, si este o este. Creo que este es el indicado. Y después vamos a ir aquí a la parte de arriba, igual le ponemos Dog Day. Y aquí está, vean chicos, tiene su collar y todo, los colores son exactamente, y miren, tiene la colita, no había visto, vean eso, ya tiene la colita incluida. Ahora vamos por la parte de abajo, le vamos a poner igual Dog Day, y aquí está el pantalón, y ahora sí chicos, tenemos el avatar de Dog Day completo. ¿Será que es muy conocido o será que es desconocido? No lo sé. Vamos a preguntarle a los demás jugadores qué personaje somos. Vamos a ver si es que lo conocen. Bueno chicos, he preguntado a varias personas y nadie sabe. Ya estoy cansada de que... ¿Cómo es posible que no saben? Si Dog Day es muy famoso, es el perrito más famoso en todo el mundo. No lo puedo creer. Nadie me ha contestado. Además de que la mayoría de las personas me ignoran. Creo que nadie me quiere. Like si tú me quieres. A ver, vamos a ver acá a esta fiesta. ¿Quién mete una computadora en el agua? Pero qué cosas tan más turbias. A ver, vamos a buscar más gente. Y aquí me encontré con Huggy Wuggy aterrador y le he preguntado, ¿sabes qué personaje soy? Sí, Dog Day, hasta que por fin encontré a alguien, llevaba mucho tiempo. Yo creo que lo voy a invitar a hacer travesuras aquí en el servidor. A ver, voy a sacar un carro. Vamos a sacar un carro lujoso para que se quiera subir conmigo, chicos, naranja como Dog Day. Y le voy a decir que se suba, vamos a pitarle. ¡Súbete, amigo! Bueno, no me hace caso, así que vámonos, chicos. Pues ya me voy conforme porque por fin supieron que... ¡Ey! ¿Por qué me chocó? ¡Ey! ¡No! ¡Ven aquí! No, chicos, tengo que ir por él. Chocó mi auto y esto no se tiene que quedar así. Yo le tengo que chocar el de él, pero su carro va muy rápido y el mío va muy lento. Ahí está su casa, voy a llegar a chocarlo. Y ahí está. No te vas a poder ir para atrás porque tú me chocaste primero y esto no se va a quedar así. Dog Day es malo. Ya lo atropellé y toda la cosa. ¡Ah! Otro carrito. No te voy a dejar pasar. No hay que dejarlo pasar, chicos. Vamos a ver qué hace. Ok. ¡Ay! No. Se me va. Dije que no le iba a dejar pasar y ya se me fue. No vas a pasar. ¡Uy! Sí pasó. Yo no. Sí pasó. A ver, creo. Yo me voy a ir de este lado. Vamos a molestarlo y no lo vamos a dejar pasar. Brincó su carro. Bueno, ya. Y ahora sí, chicos, me he unido a un servidor privado para hacer esto más emocionante. Como pueden ver, estoy completamente sola en el servidor. Nadie ha escrito en el chat. Y vamos a hacer que se hagan las 3 de la mañana. Vamos a detener el tiempo justo a las 3:03 y vamos a poner obscuridad total. Ay, vamos directamente al cementerio, chicos, porque vamos a hacer como un tipo ritual o algo así para poder invocar a Dog Day, porque ya saben, como les decía al principio del video, dicen que si lo repetimos 3 veces puede aparecer o inclusive podemos escuchar sonidos extraños. Así que bueno, vamos para acá. Ay, ¿dónde está? No veo, la verdad es que está muy oscuro, pero ok, hemos llegado. A esta lápida le vamos a poner Dog Day. Y ya que estamos aquí, chicos, ahí está la tumba. Vamos a escribir 3 veces en el chat. Dog Day, ven aquí. Justo así, chicos. 3 veces. Dog Day, ven aquí. Dog Day, ven aquí. Dog Day, ven aquí. ¡Ay, qué nervios! Y ya que estamos así, voy a prender la luz porque la verdad está muy, muy oscuro, chicos. Por el helicóptero. Vamos a buscar a Dog Day desde los aires. ¿Será que aparece? Justamente por eso me vine a un servidor solo,
para que vieran que no hago trampa y que no hay ningún amigo junto conmigo, que estoy completamente solo, así, sola. Así que si vemos a Dog Day es porque se nos está apareciendo, pero bueno, no sé si vaya a pasar. Así que primero que nada agarramos el helicóptero y ahora sí vamos a flotar. ¡Qué miedo, eh! Yo no sé ustedes, pero yo sí estoy nerviosa. Y vamos a velocidad máxima, así bajito, vamos a velocidad máxima para ver, vamos a volar aquí bajito para ver si vemos algo extraño, algo raro, algo que se mueva, que empiece a caminar, que tenga los colores de Dog Day. ¿Ustedes ven algo? Yo no veo absolutamente nada, pero no voy a perder la esperanza porque yo amo que me pasen cosas de miedo. A ver, ahí está la iglesia, no se ve nada. Vamos a sobrevolar aquí en el establo. Y en la caballería, chicos, en la granja. Uy, me asustó, pero es el espantapájaros. No, no hay nada. Vamos hacia la escuela, probablemente en la escuela sí. Voy a subir un poquito, ahí está. Probablemente en la escuela sí, chicos, pero no sé. Ay, no se ve nada. De pronto, alguien apagó la luz. Ay, no se ve nada. Chicos, apagaron las luces. No, esto ya se está poniendo muy turbio. Voy a bajar del avión. Voy a bajar del helicóptero. ¿En dónde estoy? ¿Dónde he caído? Mercado de alimentos. ¿En dónde estoy? Vean, ahí está el helicóptero, pero... Ah, ok, caí en la gasolinera, chicos. Caí en la gasolinera. Vean, todo está oscuro. Tengo miedo. Ay, no. De repente empecé a escuchar sonidos muy raros, como de perros infernales, como de perros que no pertenecen a este mundo. ¡Ay, chicos! ¡Esto es verdad! No, me voy a salir del servidor. Y justo cuando intenté salirme del servidor, mi computadora se empezó a glitchar y a fallar como si hubiera un tipo de interferencia. ¡Ey! ¿Me escuchan? ¡Hola! Ya no sé si estoy grabando. No, ya no sé si estoy grabando. Es que no puedo ver absolutamente nada. Y ese ruido se escucha cada vez más fuerte. Chicos, yo ya no sé si me están escuchando, pero esto es 100% cierto. Así que no se vayan a unir al servidor de Dog Day a las 3 a.m. Ni mucho menos repetir su nombre 3 veces. Porque sí se aparece.